¿Se puede saber qué estás aquí? ¿Quién coño eres tú? Eso mismo digo yo. Porque cada vez que te veo, empiezan a pasar vainas raras. Tranquila. Que a mí me pasa exactamente lo mismo. Eso de que tú te pongas medio nervioso cuando veas a la tipa. Eso es bueno, eso quiere decir que la tipa te gusta. Me sudan las manos, no oigo nada. Yo te estoy diciendo que lo gusto. No es bueno que tú estés con una persona como yo. Alguien me donó su corazón. ¿Hace 2 años? Sí. 5 de enero. Eso no es verdad. ¿5 de enero? Eso no es verdad. ¿Usted sabe cuál fue el órgano que llevó a donar mano? Así que yo necesito saberlo. Tú estás seguro que ese corazón es diamante. Pero seguro, seguro con matrícula. Que eso no es tan fácil, claro. Eso está prohibido. Dime del corazón. ¿Se puede saber qué tú haces aquí? Yo siempre vengo aquí a surfear. ¿Algún problema? ¿Quién coño eres tú? Eso mismo digo yo. Porque cada vez que te veo, empiezan a pasar vainas raras. Espérate. ¿Cómo que pasan vainas raras? Mira, yo mejor me voy. Espérate, vamos a hablar. Tranquila. Que a mí me pasa exactamente lo mismo. Ese tipo tiene algo muy extraño. Vale, pero ¿cómo así? Llamando a veces que tú me dices lo mismo, ¿eh? Es que cada vez que yo lo veo, el corazón se me quiere salir del pecho. Linda, pues eso fue que te pusieron un corazón nuevo. A mí se me está explotando el corazón de lo rápido que va. Ay, pero no va más rápido que el mío. Es un cortocircuito lo que yo tengo. Yo también. El mío está chipeando, ¿eh? ¿Qué tú crees que sea eso? Ay, yo no sé. Ay, no, espérate. Déjame pensar un ratito más. ¿Qué es lo que te pasa? Empezando porque tú eres viudo. Ya las cosas no andan bien. ¿Pero cómo así? ¿Cuál es el problema cuando yo sea viudo? No es bueno que tú estés con una persona como yo. Yo tengo un corazón apretado. No sé si vaya a funcionar. Alguien me donó su corazón. ¿Hace qué tiempo fue eso? 2 años. 5 de enero. ¿5 de enero? ¿Hace 2 años? Sí. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Eso no es verdad. Que sí, que es verdad. 2 años. Sí. 5 de enero. Eso no es verdad. 5 de enero. Eso no es verdad. Que sí es verdad. ¿Y cuál es tu problema con el 5 de enero? Bye. Que te vaya bien y no me vuelva a buscar jamás en tu vida. Dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás llorando? Dime. Dime del corazón, el de Amanda. No. ¿Y por qué tú estás llorando? De felicidad. Lo que yo siento cuando te miro, el tiempo pasa sin avisar. No puedo aplicar el orgullo contigo. Yo siempre me dejo llevar más para allá, para donde tú quieras. Yo sé que tú eres mi alma gemela.
wanna help me. You just wanna judge me. You just wanna prove me that you are a better mother than me. That Lindsay was wrong. Why would I need to prove that? Of course I am. I've been doing it forever, but does that matter? No, she still chose you over me. Exactly. She chose Jenny, not me. I have not control over it. And you're angry with me because of the decision he made for me? I give it up everything for the kids. And you don't have idea what it's like. And when I see the things about love, I know it's the most beautiful thing in the world. I know love can be unpredictable, unexpected, uncontrollable. What I'm trying to say, Tristan, is I love you. I think I love you. And if you want, I don't need nothing. No gift, no goods, no demonstration of devotion. Just your heart. In exchange.